Buenos días. Lo que vemos ahora es un máster que tiene varias partes. Nosotros, ahora el curso taller se va a reducir a lo que se llama ahí el módulo 2. Ahora lo veo. O sea que este no es lo que ustedes verán o lo que los participantes ven. El concepto general se basa en que una de las virtualidades que tiene el aprendizaje a distancia, que lo puede tener también el presencial con apoyo en la web o el presencial, sobre todo el presencial con apoyo en la web, y no digamos por supuesto el sistema mixto, lo que llaman a veces híbrido. A mí esa expresión no me gusta porque en biología los híbridos son estériles. Esperamos que los cursos que se den con ese sistema de mestizaje sean más mixtos que híbridos. Bueno, hay muchas cosas que usted está aplicando. También virtual, que no se usa mucho en la literatura inglesa, es que recuerda, clásicamente, recuerda algo virtual, algo que es ficción. Entonces, la educación virtual, quiero decir, una educación que es una ficción. No hay nada que le haga más daño que ese concepto de la educación a distancia. Bueno, hoy día tiene otra cosa, otra pica, otro contenido. La filosofía, el concepto fundamental de esto es que estos cursos son bifrontes, tienen dos orientaciones y hay que manejarlas bien por parte de los que lo diseñamos y los tutores, porque se puede confundir, pasar una a otra. Es la siguiente: están orientados hacia los estudiantes y están orientados hacia los profesores que lo van a impartir. Y se les está impartiendo, vamos a suponer que hoy empezáramos a dar ese curso, ese taller, se está impartiendo a profesores, pero pensando que ellos lo utilicen con estudiantes. Podríamos hacerlo solo con una polaridad, que es orientado solo a profesores, para que los diseñen, para que los impartan, etc. Pero podía carecer de, o tener un defecto, que es el de que olvidarse de que hay un estudiante que tiene unas singularidades, que tiene unos problemas y que es quien está detrás. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los foros de discusión, podemos suponer que los foros de discusión, una herramienta cualquiera, se diseñan correctamente, se hace todo correctamente, y entonces explicar al profesor cómo aplicarlo a los estudiantes. Pero como esa no es la realidad, es mejor empezar a tratar qué son los foros de discusión, qué pretende, cuál es su metodología educativa para el profesor y después cómo se utilizan de cara a los estudiantes. Con eso se completaría bien tanto el diseño como la aplicación, porque siempre hay que diseñar pensando en el elemento fundamental, el objeto fundamental o el sujeto fundamental de nuestro trabajo, que es el estudiante. Todas veces hay cosas que se dicen que los profesores pues las conocen, pero no, eso no lo decimos por nosotros, lo decimos por los estudiantes. Por decirle al profesor, si participa en un foro, que no hay que plagiar, no hay que, hay que citar, etc. Bueno, eso para aplicarlo a los estudiantes y después aplicarlo consecuentemente con una técnica de evaluación, de valoración, etc. Hoy el taller o curso, yo prefiero llamarle curso o curso guión taller, porque siempre lo he dicho, desde que planteamos unos cuantos inicialmente, lo que hemos, estamos aquí ahora en discusión de esto, esta iniciativa de GES ya hace unos años, es que tenga un contenido evaluativo y un contenido de esfuerzo por parte de los que van a recibir la certificación. Por tanto, que no es algo al que se va como una especie de demo, de demostración de lo que se puede hacer y se marcha y ya está y termina y ya está, sino que haya alguna prueba, alguna muestra, alguna objetividad del aprovechamiento o de la participación activa desde el profesor que asume esto. Por eso ya empiezo con el nombre.
yo le llamo más cursos que talleres, son cursos pequeños, reducidos, es cierto. Pero bueno, es igual, entendiendo lo que se pretende, eso va. El de hoy trata este tema que vamos a llevar a la práctica en marzo, me parece que trata de algo que es fundamental para ciudadanos de hoy que trabajan virtualmente a distancia, y esto es muy común, y que no tienen los estudiantes la oportunidad en muchas profesiones de adquirir esas destrezas y la práctica de las mismas directamente en un curso, sino que a través de la educación a distancia, del aprendizaje a distancia, ellos pueden desarrollar estas destrezas. Me refiero a que si nosotros entramos en contacto con cualquiera de las empresas que suministran servicios, telefónica, eléctrica, hay muchas por ahí, nos contestan, el servicio al cliente, por ejemplo, nos contesta uno que parece que habla mexicano, otra vez es un inglés o un español más extraño, a lo mejor está en la India. En la misma empresa, al día siguiente, al rato, llamamos. Estamos viendo gente que está trabajando en equipo, con una misma orientación, bajo unos mismos cánones de respuesta, muchas veces demasiado justificada, en distintos sitios a distancia. Y eso no lo estamos enseñando directamente a los estudiantes en un curso, en parte de un curso regular. Puede ser que alguien lo haga, alguna universidad, algún college, multicolege o alguna cosa de eso. Pero no es lo más común. Sin embargo, nosotros, en nuestros cursos habituales, ejercitando esta práctica y ejercitándola con un cierto contenido y un cierto rigor, el estudiante está adquiriendo esta destreza, de la cual puede dar fe con su portafolio electrónico, si lo tiene, en una entrevista de trabajo, una empresa, o, por ejemplo. Esto no es la virtualidad el objetivo principal. El objetivo principal es construir colectivamente el conocimiento mediante trabajo en grupo. Cosa muy antigua. Y se puede hacer perfectamente sin la educación a distancia, en la educación presencial. Lo que pasa es que en la distancia podemos usar la tecnología, que es lo que hoy estamos utilizando mucha gente en el ámbito de los servicios, sobre todo empresariales y de todo tipo. Por eso es una técnica educativa que deberíamos utilizar cada vez más, porque no solo ya, he puesto el ejemplo de los trabajos en empresas de servicio, podríamos ponerlo con mucha más intensidad en el trabajo de investigación científica en términos generales, usando la palabra científico en sentido de rigor, en una investigación formal. Pues hoy día se trabaja en equipo y no siempre están en el mismo sitio, aunque estén en el mismo sitio, prefieren o tienen muchas ventajas utilizar la tecnología. En muchos casos, esos trabajos en equipo, si residen en el mismo sitio, no necesitan directamente trabajar a través de internet, pero el trabajar a través de internet da muchas facilidades. Es decir, que siempre se ha trabajado en equipo en la investigación, y en equipo cercano, más o menos cercano, sino alguno por teléfono, utilizando tecnología como pueden ser, pues, discusiones en foros o otros sistemas a distancia, y sistemas colectivos de elaboración, blog, wiki, lo que sea, sistemas avanzados de comunicación, Skype, Collaborate, cualquier otro sistema sincrónico o asincrónico, porque ya ahora las comunicaciones directas vis-a-vis pueden ser asincrónicas, porque se puede registrar toda la conversación, el inicio, la exposición, etcétera, y la distinta respuesta. Todo eso enriquece mucho el trabajo en equipo.
y algo de eso es lo que queremos ver, a ver cómo se puede montar en la clase de una forma inicial, sencilla. Aquí sería el módulo 2. El que recoge de una forma sencilla, poniendo directamente ya en la pantalla todos los contenidos y el desarrollo en el tiempo, ¿no? En el orden que se va desarrollando. El objetivo final es que el estudiante o los estudiantes en grupo, agrupados, diseñen un trabajo para hacerlo, realizarlo en equipo. Puede ser diseñar una pequeña empresa de asesoramiento educativo, si el tema trata de temas educativos, ¿no? Carrera, etcétera, así como lo sea, o cualquier otra. Si trata de ecología, de biología, cosas de eso, pues diseñar un grupo que va a trabajar, que se propone trabajar en temas de protección del ambiente, de limpieza de playa, cualquier tipo de trabajo que se considere que tiene alguna relación con la materia de la cual el estudiante, en cuyo curso se aplica este trabajo en equipo, y algún interés para el de tipo profesional, para hacer el uso de la herramienta más significativo, más ligado a la vida y a los intereses profesionales o las ilusiones de los estudiantes. Empezamos definiendo qué es trabajo en equipo. Thank you.
El trabajo en equipo optimizar el rendimiento a través del uso de las TIC, etc. Consecuencia, cada miembro del equipo aprende más de lo que aprendería por sí mismo, eso es normal, como consecuencia de la interacción entre los miembros del equipo, el trabajo en equipo resulta más enriquecedor y tiene posibilidad de muchas habilidades, de intercambio de ideas, negociar puntos de vista, aceptar y aceptación y elevada consideración de la diversidad de los miembros del equipo, confrontación de posturas opuestas, etc. Otra ventaja que tiene el trabajo en equipo es que utiliza distintas herramientas educativas, incluso, por ejemplo, para tomar decisiones pueden hacer decisiones un poquito de un cierto peso. El trabajo del grupo, un foro de discusión, en cuestión que bueno, enviar documentos, guardar documentos, tienen trabajo de búsqueda de documentos, de experiencias, según sea el tipo de trabajo que van a realizar, etc. Por supuesto, el uso de todas las tecnologías posibles de comunicación, tanto teléfono como el correo electrónico u otras prácticas. La propia plataforma brinda una herramienta para ello, para formar grupos, guardar trabajo, etc. No es necesario, pero tampoco sé, hay por qué prohibirlo, el que los estudiantes puedan utilizar otras herramientas de trabajo del grupo, como puedan ser en Yahoo, en Google, en otros sitios. Aquí lo que hay que tener en precaución por parte de los profesores es que todo lo que se realiza debe constar, debe registrarse, debe poderse registrar. No solo por razones de formales, de que coste los documentos de trabajo, etcétera, etcétera, ante cualquier situación, no solo de reclamo, sino de comprobación posterior, sino para realizar la evaluación o las evaluaciones. Porque aquí hay varios tipos de evaluación. Por lo menos es aconsejable realizar tres tipos de evaluación. La coevaluación de los miembros del grupo. La evaluación externa, la heteroevaluación, la evaluación del profesor individual de cada uno y la evaluación colectiva por parte del profesor y también de los estudiantes. Los estudiantes pueden hacer el grupo puede hacer evaluación individual de cada uno, el trabajo de cada uno, y también y puede hacer evaluación del grupo y también la autoevaluación de cada uno de los estudiantes, de los participantes. Todo eso es muy interesante y eso es conveniente que conste. Pero es conveniente que conste también que haya registro de las comunicaciones de aportaciones crítica o no crítica, de añadidos o de cambios en el trabajo por parte de los estudiantes, porque eso le da, en primer lugar, al profesor una línea de participación y de interés para tratar de superar uno de los grandes peligros que tiene esto, que es esa nueva figura social, que es el parásito virtual, el que no hace nada. En un momento dado, un día al final, pues manda no sé cuántas muchas cosas y el que deja colgado a sus compañeros. Y los compañeros, evaluándose unos a otros, tienen varias características, dependerá de cada uno.
Normalmente, muchas veces los estudiantes son muy duros evaluando a sus compañeros. Otras veces son totalmente o muy timoratos, y no es que sean blandos, sino no se atreven a dar una evaluación negativa a un compañero, a decir que no sé qué, que no hace nada, que no cumplió, etc. Entonces todo eso debe registrarse. Y hay lugares, por lo tanto, usar herramientas que se puedan registrar. Hay casos en que esto es difícil, entonces hay que llegar a fórmulas ingeniosas o y de acuerdo con los estudiantes. Por ejemplo, podéis tomar acuerdos por teléfono, urgente, pero alguien tiene que registrar ese acuerdo, que alguien lo escriba en algún sitio. No podemos prohibir a los estudiantes que se comuniquen por teléfono, hablando de viva voz, en un bar si se ven, pero que haya constancia de eso. Y que esa constancia de los acuerdos se ponga en un lugar y se ponga a disposición de todos los estudiantes del grupo. Que todos vean que ha habido una conversación entre dos, entre tres, etc. Todo eso hay que organizarlo. Y esa es la tarea importante. Ya adelanto, quien haya tenido prácticas de esta, sabe que es el mayor enemigo que tiene esta práctica, que es muy ventajosa, muy formativa, en muchos sentidos. En sentidos humanos, incluso, de honestidad, de generosidad, etc. Es el número de estudiantes de los cursos. Tenemos cursos de 50 estudiantes, no es aconsejable formar grupos de más de 5. Con 10 grupos uno se va a pedir la tercera. En 10 grupos habrá 10 foros de discusión, 10 lugares de repositorio de documentación, montones de emails que se cruzan entre ellos. O sea, muchas tomas de decisión que tienen que costar. Es bien, bien complicado. Entonces hay profesores que a veces, yo mismo lo voy a decir honestamente, un semestre sí, otro semestre no, depende cómo está y cómo ve los cursos, pero pones la práctica esta una vez, como no lo pones. Yo, por ejemplo, ahora tengo 3 cursos en línea que es un mismo curso. De esos 3 tengo un grupo que, porque he estado viendo el semestre pasado, que es cuando volví a dar las clases, después de 14 años, que solo daba un curso en línea para ver cómo estaban las cosas, pues tuve un curso del programa 1, y era un curso extraordinario. Pues ahora, de los 3 cursos que tengo, de un mismo curso de ciencia general, uno de ellos es el programa de honor, tengo 16 estudiantes. Ahí me voy a lanzar a experimentar todo. Ahí formaré 3 grupos de 5 o 4 de 4. Y ahí, porque además responde bastante bien. Claro, tengo otro grupo que tiene 40 y tantos. Seguramente no haga ninguna experiencia de esto. Lo puedo decir también allí en el recinto, recuerdo. Bien. Entonces, todo, yo no tengo de formación original estudio de pedagogía. Yo hace ahora 11 años, 12, empecé hace 12, que me hice una maestría en cuestiones de pedagogía, o sea, ni leer ni. Y para mí uno de los descubrimientos, uno hace descubrimientos, son muy simples, pero para mí fue un descubrimiento, es que cosas que parecen sencillas, elementales, eso que todo se debe programar, todo tiene su técnica en educación. En educación. Formar un grupo. Bueno, hay que formar un grupo. No. Los grupos hay que formarlos con un procedimiento. Tú, profesor, puedes formar el grupo de acuerdo a unos criterios. Pero ¿y si los estudiantes pueden formar su propio grupo? ¿No será mejor? Pues mejor que los estudiantes formen su grupo. Y el profesor entonces queda. No, pero es que los estudiantes siempre van a dejar descolgado a uno que parece que es el para todo el trabajo, el oveja negra de la familia. Pues tú debes intervenir y entonces llegar a un acuerdo entre profesores y estudiantes. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo los estudiantes, con qué criterio van a formar grupos? Normalmente aquí, el tipo de estudio que hay no es como a los que yo estaba acostumbrado en España, creo. Son bloques que se van trasladando todos. Casi los mismos se van viendo, menos cuando hay diferenciaciones grandes. Estos pasan a estudiar ingeniería, aquello filosofía.
se conoce. Aquí no. Entonces, habrá que hacer algo. Por ejemplo, yo suelo poner un foro inicial, no evaluable, sobre un tema más o menos general, del curso que todos puedan opinar, y darles un tiempo de opinión. Que participen en el foro, para que se vayan conociendo unos a otros, por ejemplo. Exige entonces una cultura organizativa que favorezca la elaboración conjunta en equipo del trabajo. Cada miembro del equipo se tiene que involucrar y cooperar con los demás. Todos los miembros del equipo deben estar en condiciones para responder a una evaluación individual sin la ayuda del resto del equipo. Eso no es nada especial. La actividad del equipo se centra en un aprendizaje mutuo de los unos con los otros, de modo que cada miembro del grupo alcance un dominio de la totalidad del procedimiento y del contenido. No se trata de trabajos individuales que usted ha puesto. Este hace tal cosa, el otro hace tal cosa y todo se junta. No, no. Todos deben conocer todo el trabajo. Y de alguna forma u otra participar en todo el trabajo. Actitudes que justifican esto, bueno, pues favorece estas cualidades y otras, compromiso, transparencia, constancia, respeto, etc. Explica cada una de lo que significa el compromiso con el resto del grupo. Esto es muy, muy importante. La transparencia, la transparencia y constancia, y sobre todo la generosidad aquí en la colaboración con los compañeros, voy pasando por encima de esta cualidad, es de las cosas más importantes. Todos tenemos experiencia, sobre todo los profesores viejos, tenemos experiencia de compañeros que son terriblemente tacaños a la hora de facilitar información a sus compañeros. Deriva algún tipo de formación y de algunas características del modelo educativo. Un modelo educativo que priva y está orientado hacia el individualismo, la competitividad, para ganarse un título unos con otros, etc., va a ir formando a los estudiantes y luego a las personas, sean profesores o no, en una tendencia a acaparar, a dominar en la mayor exclusividad posible la información, los recursos, las ideas, etc. Una educación que pone por delante el servicio a la sociedad que va a prestar este graduado en esta profesión, en la otra, que pone por delante la generosidad, la colaboración, la solidaridad, la amistad, el trabajo colectivo, etc., no va a tener tanto recelo en dar a los demás algo de lo que tiene. Esto se observa muchísimo. El caso es que, claro, ahí influyen también otras condiciones psicológicas, ¿no? La persona insegura, tiene miedo a que le quiten el puesto, le superen, le hagan prescindible, y él quiere considerarse imprescindible para no perder el puesto de la competencia, etc. La verdad es que yo no tengo que darle a ustedes ningún sermón, ninguna lección de esto, pero la satisfacción de los compañeros o de los profesores que son generosos en dar todo lo que saben a los demás es enorme, pero el prestigio que gana ante los demás es muy superior a aquel carácter de imprescindibilidad, de imprescindible que él pueda conseguir.
Eso lo dice la. Claro. Alguien puede decir, bueno, eso es muy fácil decirlo por alguien que, como usted o como el otro o como aquel, pues son brillantes, eso que se dice aquí, son brillantes. Bueno, a mí lo de brillante me recuerda cuando a los 14 años, que tenía mucho pelo, usaba mucho la brillantina y acá. Bueno, son. Se les ve que tienen nivel de inteligencia despierto, que es la media, supera la media. Pero yo no, yo soy poca cosa. Eres poca cosa por decir a gente. Pero no voy a. En esto hay otras cosas similares en la vida con respecto a otras experiencias, por ejemplo, los celos y cosas de estas que son fruto de la inseguridad, lo mismo, y tantas otras cosas. Pero hay que intentar superar eso. La verdad es que los profesores deberían ser los primeros en superar eso, y yo creo que la mayoría sí lo hacen, porque la profesión del profesor, entre otras cosas, es comunicar o facilitar toda su experiencia personal para que los demás se formen, y se formen para no ser unos individuos ingenieros que van a tener mucho éxito en la vida, sino unos ingenieros que están al servicio de la sociedad. Nosotros estamos trabajando para la sociedad, le estamos dando a la sociedad, a la comunidad, que se dice aquí mucho, una nueva gente, un nuevo directivo, o dirigente, o profesionales. Entonces, esto lleva muchas consecuencias, pero bueno, no me voy a alargar, que es que esto es pierdo. Esta cerrazón, esta privacidad absoluta de las evaluaciones, de los resultados. Coño, pero si yo tengo que decirle a la sociedad que este está capacitado, que esta señora, esta profesora está capacitada, muy capacitada, y que el otro no está igual capacitado, y solo plasmo en un cartel, y la sociedad puede venir representada por sus padres, sus intereses, sus amigos, el colegio de no sé qué, de abogados, de lo que sea, a reclamarme a mí, a ver por qué aquel ha superado y ella no ha superado cuando ella la considera capacitada. En nombre de la sociedad, algún ente social, yo no digo que vayamos a organizar aquí nada especial. Eso, aquí, en el ámbito que estamos, que es un ámbito estadounidense, en cuanto a estos conceptos, es casi herético decirlo. Decir lo contrario en el ámbito que yo me eduqué sería lo herético. Los exámenes se hacían públicos. Muchos orales, pero de cursos, no, exámenes de certificación, de licencia. Y se iba a reclamar al tribunal que examinaba, al catedrático, al departamento, donde sea, y se iba a examinar, a reclamar comparativamente un compañero mío. Entonces, ocurrían cosas muy raras. Por ejemplo, yo estaba haciendo un examen, sentado al lado de una compañera. Y ella preguntaba, ¿y esto cómo se hace? Yo no sé, estoy perdida. Y yo le pasaba la información y ella no hacía nada. Eso, en el contexto de aquí, es una barbaridad. Y me lo han hecho ver estudiantes. ¿Por qué? Porque ese compañero, si usted lo permite, que eso se haga, está propiciando que otra persona que no está bien preparada, que no sabía eso, saque el examen y saque y se licencie y se gradúe. Y va a ser una persona no muy preparada. Entonces, eso va a desprestigiar a la universidad. Que salga gente no muy preparada y se gradúe. Por lo tanto, me va a desprestigiar a mí, mi título va a valer menos. Joder, menudo policilogismo se ha montado para defender una cuestión de competitividad caballar, poner dos caballos a la salida y seguir ganando, etc. ¿Y qué pasaría? ¿Cuál es mi experiencia con compañeros? Yo solo. ¿Pero sabéis lo que es más absurdo? Más absurdo no de aquí, sino de nosotros. Del otro concepto, que estamos los que estamos aquí, 500, y vamos a luchar por 3 plazas en una oposición. Y yo le digo al compañero al lado tal cosa que no sabe hacer. Pero tonto, si le estás propiciando que él a lo mejor te gane la plaza a ti, pues a lo mejor las otras cosas sí las sabes. Pues sí, pero vale más la solidaridad, a lo mejor, claro, es muy difícil decirlo en la crisis que hay de trabajo y tal, pero en mi experiencia personal, que no era de esta época de crisis, ni en mi país, ni aquí, me valía mucho más el tener al compañero Augusto y sus buenos amigos,
que el yo cerrarme, cerrar la posibilidad a él para mantenerme la yo para mí. En fin, yo comprendo que estoy criticando lo de allá como sus efectos también disparateros. Bueno, seguimos pues. Es que estos valores están en la formación que puede adquirir el estudiante trabajando en equipo. Afortunadamente yo he advertido aquí que los estudiantes tienen unas enormes dificultades, todas las dificultades, prácticamente todo, para salir en público a hablar, no a exponer un trabajo que han hecho, sino yo le digo, oye tú, a ver, por ahí, ¿quieres salir a ver este problema aquí, este asunto? ¿Cómo lo interpretas? Ah, no quiero. No están formados en la escuela para eso. Pero son tremendamente comunicativos y generosos cuando lo hacen por Google, por no sé qué, por internet, por email, con los demás compañeros en el curso y fuera del curso. Frente a eso de publicar las notas, o privatizarlas. Yo recuerdo que tampoco de llegar aquí, había puesto un examinillo, y los estaba repartiendo. Pronto, Tom. Yo había puesto las anotaciones en rojo y la página final, donde acabara, le ponía la nota. Yo repartía todo. Al final había una chica ya, una señorita ya, casi señora, que me iba a denunciar a la decana de estudios y no sé qué, de estudiantes y no sé qué, porque yo había hecho público su nota y no. Sí, mi examen terminaba por aquí y todos lo podían ver. Yo dije, ¿hasta dónde llega esto? Aquí hay que hilar más fino que para qué. Esto es parecido a lo del policilogismo, de que mira cómo me perjudica a mí que la universidad pueda perder prestigio, como sea. Bueno, pues etapas. Creación de los equipos. Alguna técnica entonces. En los equipos, pues habrá que tomar una serie de decisiones organizativas. Primero, bueno, antes de crear el equipo hay que decir para qué que vas a trabajar. Eso solo indicará el profesor. O le indica un trabajo concreto, o le indica algo relacionado con la educación de no sé qué, con lo que estás estudiando. Deberán poner un nombre, si es una empresa, si es una entidad. O sea, poner un nombre. Habrá que discutir el nombre. Ya tenemos una vía de discusión y habrá que decir, mira, que el nombre sea significativo, o sea, que tenga algo que ver con el trabajo, que tenga algo que ver con no sé qué, o que tenga que ver con una anécdota, o que tenga que ver con un aspecto publicitario que os interesa. Tenéis que justificar eso. Tienes que justificarlo. Deben hacer un informe de cada paso. Tienen que hacer un informe del debate que han tenido en forma de blog, de lo que sea, para tomar esa decisión. Después, en los equipos tienen que organizarlo. Tienen que hacer un plan de trabajo. Será en el inicio del trabajo lo primero que hacer es montar un plan de trabajo. ¿Qué tareas son las fundamentales aquí? Búsqueda de internet. ¿Quién lo hace? Fulanito. No sé qué, tal otra. ¿Quién hace el trabajo final, el diseño? Otro. ¿Quién coordina todo? Otro. O sea, ver que conviene que eso sea rotatorio, pues se sugiere que sea rotatorio, si no, fijo. ¿Y es eso? ¿Y qué responsabilidades tiene cada uno y en qué plazo lo va a cumplir? Se hace todo un organigrama, un plan de trabajo. ¿Quién monta los aspectos publicitarios? ¿Quién elabora el presupuesto? Si es una empresa, etc. Después viene, ese es el inicio del trabajo, después viene el desarrollo, el trabajo y el final. Ahí habla algo de la creación de los equipos. En el curso de ayer tenemos que analizar cada uno de esos pasos. Ahí pone algunos pasos.
presentación personal, primero el intercambio en un foro de debate, contacto personal, interés, formación previa, etc. Discusión en ese espacio de algo que tenga que ver más o menos con los trabajos que se van a hacer para, todavía no se han formado los equipos, para favorecer que los compañeros puedan elegir a uno y a otro. Siempre que el problema es aquel que te viene medio lloroso, que nadie lo quiere. Y por eso dice, el equipo lo forma el profesor o los propios estudiantes, para ya dar una opinión. Inicio del trabajo. Los equipos deben ser aprobados por el profesor y publicados en la plataforma, en un lugar. Bien sea utilizando la herramienta de trabajo en equipo, en grupo, que llama, o bien sea de otra forma, debe facilitársele a cada equipo las herramientas tecnológicas que necesitan. Por discusión, lo que sea, que al formarle grupos también, por ejemplo, en herramientas de comunicación sincrónica o por lo menos de video, como Collaborate o cualquier cosa. Un espacio en el aula virtual para que cada equipo realice su trabajo de forma paralela e independiente uno de otro. Si los trabajos son distintos, puede no haber problema que uno vean cómo va el trabajo de los demás y por lo tanto corregir algunas cosas que otro grupo ha hecho y ellos no lo han hecho. Se puede elegir un nombre y empieza a trabajarse en la dinámica del trabajo. Primero, pautas para la distribución del trabajo y de responsabilidades y roles. Es importante, pero todo esto hay que hacerlo en serio y hay que darle a los chicos, a los estudiantes, chicos o no chicos, señores, la sensación de que es serio, de que están haciendo algo serio. Cuando yo estudié esto en la Universidad de Cataluña, la UOC, donde yo hice la maestría, me dijeron formar empresas. Empresas para trabajar en la UOC, no sé qué, el tema. Formamos de lo más, cosas más diversas. Es importante repartir las tareas y responsabilidades de forma que queden asignadas, tareas que se relacionan con el contenido o tareas que se relacionan con la gestión. El contenido son búsqueda, ideas, etc. Después, con el proceso es atención a las tareas pendientes, a los plazos, recordarles a los demás o a una persona, disponer de una visión global de las actividades de forma que se reparten las tareas, pero hay algunas actividades que deben ser, dentro de cada tarea, o de las principales tareas, que deben ser competencias de todos, que todos participen opinando de alguna forma, en una fase inicial, la final o intermedia, donde se vea según sea el tipo de trabajo. Es importante que todos los estudiantes conozcan todo el proyecto, se identifiquen con todo el proyecto, tengan ideas de todo el proyecto. Iniciar la toma de decisiones sobre un tema, recoger la idea definitiva, establecer comunicación con el profesor, eso también. Si se deja abierto a que cualquiera se comunique con el profesor, o mejor para el profesor si se consigue que a través de un estudiante se canalice, que puede ser coordinador general del grupo o no, se canalice el contacto con el profesor para acusar de trabajo, para acusar personales que aún no lleva su. Criterios generales, cada equipo organizativo, cada equipo se organiza de la manera que parece más adecuada en función de las características de sus miembros, disponibilidades, pero siempre debe procurarse un reparto equitativo o equilibrado de las tareas. Pueden elegir o no un portavoz o coordinador del equipo, es bueno que siempre haya un coordinador, que puede ser permanente rotativo, y pueden no diferenciar demasiado las tareas desde un inicio e ir haciendo así. Puede que en el inicio no tengan muy claras las cosas, no aparezcan muchas tareas, pero después, a medida que van apareciendo, vayan definiendo. Hay que elaborar, una primera cosa que hay que hacer es una planificación y un cronograma, una organización del tiempo. Ahí se pone un ejemplo de tabla. Actividades. Dice que al tratarse de un entorno virtual, es una observación importante, existe una necesidad superior
para que todos los procesos estén debidamente planificados y organizados. Actividades fundamentales del proyecto, tiempo requerido, fecha de iniciación, fecha de finalización, persona responsable, herramientas necesarias. Y pone ahí una nota. Cuanto más organizado y planificado esté el equipo, el trabajo se realizará con más agilidad. Esto que yo estoy explicando a ustedes, como para que lo hagan los estudiantes cuando apliquen esto, es lo que yo les voy a decir a mis, entre comillas, estudiantes, a los que participen en este taller, que lo tienen que hacer, que ellos lo tienen que hacer. En la educación virtual no hay algo tan importante como que el propio profesor que va a dar la clase virtual tome alguna vez a las clases virtuales y sufra lo que es la soledad del estudiante en línea cuando no hay nada que le responda, ni la computadora, ni eso qué, ni la madre que lo parió, nadie le responde. Imagínense ustedes, esto es una cosa muy seria en las instituciones. El estudiante que va a matricularse, que se matricula, empieza el curso, abre la computadora y no ve el curso todavía. Eso, digo yo, es parecido al estudiante que va a la universidad, ve las casas, ve el conserje, las casas, el edificio, los salones, tal, y la secretaría, la registraduría, ahí se registra. Cuando empieza las clases, va a las clases y se encuentra en la universidad. Pero supongamos que ese estudiante se registra y dice, licenciado, ve la universidad, ay, qué bonito. Y luego va a dar la clase y hay un monte arrasado. Nada. Y no hay nadie por allí a quien preguntar, a la redonda. Pues así está, o peor, el estudiante en línea. Cuando no se hacen bien las cosas. Y muchas veces no se hacen bien por pruritos administrativos absurdos. Porque los responsables de establecer los grupos, pues no han formado los grupos como a ellos o a sus profesores amiguetes les interesa. Y están cambiando estudiantes de un lado a otro y todavía no ponen a disposición de los estudiantes los grupos que se han formado. Oye, ¿por qué? A veces tardan una semana. ¿Qué es una semana? ¿Qué es una semana? Una semana es el tiempo suficiente para que un estudiante no, a la primera o a la segunda vez diga, yo me matriculo en otro sitio. Por ejemplo. Y en eso, claro, después cuando ya viene el trabajo y las clases, y escribe al profesor, eso no contesta y no existe, está acatando, digamos. Tiene los compañeros para quejarse si quejan tampoco. Como la individualidad domina en todo, no se puede, dice mucho, entrar a ver qué hace el profesor en su clase. ¿Por qué la individualidad, el derecho de cátedra, libertad de cátedra, libertad de cátedra? Pero para trabajar, para dar clases, para atender a los estudiantes. Si no puedes entrar, estás perdido. Ah, ya los estudiantes se quejarán. Los estudiantes se quejan. Cuando les empieza a doler el asunto, cuando son unos días sin clase y ponen ahí un letrero, no hay clase, tal, muy bien, pero cuando ellos ven peligrar su semestre, cuando ven peligrar un módulo, un capítulo o lo que sea, entonces ya reclaman. Que te reclaman tarde. Luego hay un aspecto legal. Cobrar sin trabajar tiene sus consecuencias o tiene su implicación legal. Claro, en la enseñanza a distancia dice, no, el protagonista es el estudiante, eso está muy bien. Y los foros, que lo hagan los estudiantes. El profesor debe ir mirando a ver cómo van las cosas. Ah, muy bien. Pues yo lo pongo al foro, le doy 15 días de foro y me voy a la Bahama. Puede ir a la Bahama con internet, pero no se va por internet. Ah, a la Bahama no, a Vieques, eso es el problema. Están en foro. Están 15 días sin trabajar, por ejemplo. Y no se puede entrar. Te dicen que no entres. Pues ese producto está viciado. Esa manzana no es una manzana. Pues esa manzana que está produciendo, que se está cultivando, no es una buena manzana. Algo tiene mal. Eso no es competitivo. Por ejemplo, con eso no internacionalizas tú ni para nada. Para nada. Y te vas, tu universidad se va quedando con menos estudiantes que hay. Pero ese profesor tiene una virtualidad maravillosa para el rector o para
director de departamento, lo que sea. A final de curso los aprueba todos. Por lo tanto, es un gran retenedor. Perdón la expresión, una mierda. Al corto plazo, esos estudiantes lo tienen el semestre siguiente. A largo plazo, estás desprestigiando. Ahí sí que estás desprestigiando tú lo que aquel decía que si dejaba copiar tal. Rara vez lo dice un rector o una rectora. A fulano lo contrato porque no lo aprueba todo. Pero, ¿tú sabes que lo aprueba todo? Es de los primeros que se cura. Seguimos. Entonces, todos esos acuerdos deben plasmarse. El trabajo individual dentro del equipo. Bueno, entonces a los estudiantes se les da un plazo y tienen que presentar antes del plazo cada grupo su plan de trabajo. Lo más detallado posible. El trabajo en equipo difícilmente podrá evolucionar si los miembros del equipo no avanzan en su propio proceso de aprendizaje y de trabajo individual, paralelo al del grupo, de acuerdo con la planificación, etc. La interacción con el grupo produce efectos bidireccionales, hace evolucionar el trabajo individual y al mismo tiempo repercute en la calidad del trabajo. Algunos aspectos. Cómo gestionar e intercambiar la información en el equipo. Cosas que hay que asegurar. Cómo facilitar la comunicación y la interacción entre los miembros del equipo. Cómo estimular la toma de decisiones en el trabajo del equipo. Cómo optimizar el tiempo. Esto lo vemos en el desarrollo del taller, del curso taller. Buscando combinaciones, por ejemplo, el debate que ya está superado, creo yo. Entre sincronía o asincronía. Eso ya casi no tiene sentido. Cuando yo estudié esto, ya digo que hace 12, había un debate en aquella universidad, una universidad de mucho prestigio en el mundo, esta de la Universidad de Bogotá, ¿no? Solo Wilmore. Ellos eran los puros de la asincronía. Yo fui uno de los que en el grupo mío impuse, discutiéndolo con ellos, la sincronización. ¿Por qué? Y por esto. Porque el equipo de trabajo que teníamos, uno era de Córdoba, España, yo aquí, otro en México, otro en Colombia, y otro, aunque era de España, era en África, en Tenerife. La diferencia horaria era notable. Era difícil a veces tomar decisiones. Las tomamos por teléfono, que no, prohibido. Yo dije, no, yo las tomo por, nosotros las tomamos por teléfono y hacemos actas de lo que hemos acordado por teléfono. Y se lo acabaron tragando. Resulta que la plataforma que tenía, gracias, era tan antigua que no registraba, por ejemplo, determinadas conversaciones, determinados chats o lo que sea. Y al no poderlo registrar, tenía esa carencia. Otras cosas. Bueno, entonces, elementos para facilitar la comunicación entre los miembros del equipo, cómo estimular la fórmula, la toma de decisiones, como el entorno virtual dificulta un tanto la toma de decisiones más que el entorno presencial, pero depende, hoy día con la tecnología, esto se ha superado bastante desde que escribí esto hasta ahora. El tema hablábamos de optimizar el tiempo, pues ver cómo se optimiza y al final las evaluaciones. La evaluación debe ser una evaluación continua, progresiva. Sí. El estudiante que no hace algo, no lo hace bien, o sea, pero se supera, considera esa superación. Una evaluación de producto, el trabajo del equipo. Una autoevaluación de cada miembro del equipo. Bueno, una autoevaluación del equipo sobre su propio trabajo como equipo y su trabajo individual. Y luego falta ahí una especie, una coevaluación de uno con uno. Tenemos esa etapa. Y hasta ahí está la parte teórica. Rápidamente vamos a ver cómo se desarrolla el resto. Esta es la parte de la teoría que damos a los profesores sobre el contenido
de este trabajo cooperativo. Hay una serie de lecturas sobre el tema y ya no me acuerdo de hacer. Rápidamente, si. Ahora viene ya un trabajo completo. Esto es cómo se desarrolla este trabajo en la plataforma. Estoy describiendo primero la plataforma de Blackboard, lo que se llama Trabajo en Grupo. Y ahora viene una propuesta de trabajo. Creación de una corporación de servicios educativos online para maestros de escuela superior. Ya empieza. Ahora es realizar un trabajo concreto de acuerdo a lo que yo pienso. Rápidamente. Nombre, logo, siglos de la corporación, etc. Debe ponerlo cada equipo. Composición de los equipos. 5, de tal forma, etc. Al principio tiene los nombres A, B y C, pero debe poner después su nombre. Primera decisión. Constitución de la corporación. Ah, sí, aquí otras cosas. Es que no he dicho. Es un debate sobre la corporación, la misión, posibles clientes, carácter, con fines de lucro, sin fines de lucro, situación del mercado en ese tema, constitución de la corporación, como veis, muchas cosas muy, muy prácticas. Componentes del trabajo, su tarea y distribución, todo. Claro, rápidamente. Coordinador general, que busca y selecciona información, coordinador de los debates en equipo, diversas partes del informe que va a tener, pues, tener su responsable, la página inicial, la portada, muy importante, lo otro, tal. Redactores, pues revisan la redacción, coordinación de la redacción general, son muchos escritos y entonces que tengan una línea de redacción similar, cuidar cosas importantes, cuidar la sintaxis, cuidar la ortografía, cuidar un diseñador gráfico, diseñador de la portada o página inicial, sitios y artículos recomendados, bibliografía, ahí hay un montón de cosas. Hay que establecer unas normas editoriales de publicación. El título, por tal tipo de letra, subtítulo, negrita, etc., como un trabajo serio o un tipo para el que consideren más adecuado. Planificación, cronograma del trabajo, plazos, forma, tecnología, comunicación, fechas previstas para debate, etc. Procesos evaluativos del trabajo, informe final. Yo suelo mandar hacer dos informes, un informe narrativo y otro para una presentación comercial en PowerPoint. Y con eso tenemos desarrollado esa parte. Eso va a ser el objeto principal de la evaluación. La evaluación del trabajo de equipo, criterios y rúbrica, otra parte de este taller. Diseño una actividad de grupo, no recuerdo a qué se refiere esto. No sé si incide en algo que vi antes o no. Perdona, pero esto hace más de un año que no lo. Ah, esto es una asignación. Bien, vamos a seguir. Para acabar ya. Y finalmente. Tenemos tiempo, aquí no va a dar tiempo de todo, en este caso porque es un mes, fijaros, es un mes. Poner todos los trabajos a disposición de todos para tener un debate comparativo y que uno aprenda de otro y que vean las experiencias, etc. Esto va a ser el curso talleres. No sé, ahí depende que se matriculen, aunque haya 10, pues ya tenemos dos grupos, si hay 12 podemos formar tres grupos. Y después que se dedique a uno. Esto lleva dedicación. Esto es un mes, es muy escaso. Es muy escaso. Pero, no sé, yo creo que es una experiencia que puede ser interesante para luego aplicar la clase. Nada más, alguna cosilla. Yo quedé en el tintero y muchas en el tintero.